ahora te lo doy. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí. ¿Ya se puede? Sí. ¿Comenzamos ya? Bueno, vamos a comenzar y que se vaya agregando gente si se quiera. Muy bien, bueno, vamos a traer el producto que está aquí. Coño. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Óscar, os voy a hablar un poquito sobre ordenadores que nos vamos a encontrar en condiciones extremas. Bueno, lo primero de todo, pasamos, es qué consideramos una condición extrema. Bueno, pues una condición extrema va a ser un poco pues, todo aquello que se salga de la norma, ¿vale? Una condición extrema no son los puestos de movilidad de este año de la campus, una condición extrema pues son condiciones que nos vamos a encontrar donde haga mucho frío, donde haga mucho calor, donde haya mucha polución, donde es posible que el equipo reciba impactos, ¿vale? Todo eso son situaciones un poco características, un poco peculiares, que van a necesitar equipos igualmente peculiares y característicos, ¿vale? Vamos a distinguir de grandes grupos de condiciones. Unas son los agentes medioambientales, como pueden ser la temperatura, la humedad, otros como algunos que podemos no creer que influyan como la presión a la altura, ¿vale? Otro, la polución, pues el polvo, bueno, en fin, cualquier otra sustancia que pueda introducirse en el ordenador, física, y después, pues el golpe, tanto golpes como vibraciones, ¿vale? Son tres grandes grupos en los que vamos a trabajar diferenciándolos. Seguimos. Bueno, seguramente todos vosotros sabéis lo que es el grado IP, ¿vale? El grado es un grado de protección, es una normativa. Estáis acostumbrados a ver las palabras IP, como veis, Ingress Protection. Eso quiere decir protección de acceso frente a qué. Son dos números lo que vienen normalmente a continuación de esas dos siglas. El primero de ellos corresponde en una tabla del 0 al 6 con la protección de acceso de materiales sólidos. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente cuando hablamos de la categoría IP, lo que se da es la resistencia de la carcasa, del envoltorio del aparato electrónico que queremos proteger. Es decir, en este caso, por ejemplo, tengo aquí una muestra de un portátil rugerizado, un portátil robusto, pues la característica IP de este portátil se refiere a la carcasa, no a lo del interior, sino a la carcasa. Entonces, pues bueno, tenemos el primero de los números, como digo, es la protección de acceso contra materiales sólidos. Ahí tenemos el grado cero, es que podríamos acceder a él o puede acceder a él cualquier partícula. Y conforme vamos ascendiendo en la escala, pues vamos viendo como la categoría número 6 está totalmente protegido contra el polvo. Eso es decir, que no deja pasar absolutamente ningún cuerpo extraño al interior de la carcasa. En el segundo número, normalmente la IP pues suele ser 54, 65, 30 y algo. Bueno, el segundo de los números es la protección contra líquidos. Bien, contra líquidos tenemos desde el 0 al 20 sin protección. La categoría llega un poquito más lejos que con la categoría de protección contra sólidos. Y tenemos, pues bueno, veis en el número 1 protegido contra las gotas de agua que caigan desde la vertical. Esto es un estándar y por lo tanto ahí el laboratorio tiene que cumplir una serie de requisitos, una serie de características para cumplir efectivamente estas condiciones. Después veremos unos vídeos de cómo lo hacen. Tenemos normalmente pues un equipo rugerizado, un equipo bien preparado, suele estar a partir de 5, que tenemos protegidos contra chorros de agua
directamente enfocados al producto. ¿Vale? Por lo tanto, pone entrada limitada permitida, eso quiere decir que alguna pequeña gota en algún resquicio puede entrar, pero que no llegue a afectar al comportamiento del equipo. ¿De acuerdo? Un tercer número que no suele aparecer, pero existe, es el grado IK, ¿vale? Es un complemento al grado IP, que es un índice de protección contra los golpes. Son golpes desde la vertical, también es dando un objeto, tirando un objeto de un determinado peso desde una determinada altura. Bien, esta tabla, pues veis que es una energía en julios que no es muy específica, pero aquí podemos ver que el grado IK, pues tenemos una energía liberada de 0,15 julios, equivale a soltar un peso de 200 gramos desde 7 centímetros. Bueno, pues conforme vamos avanzando en la tabla, pues tenemos que el peso va aumentando y la distancia desde la que soltamos ese peso es mayor. ¿De acuerdo? Pues eso sería la categoría IK. No suele venir muchas veces en muchos equipos. Podéis ver equipos portátiles, teléfonos móviles, dispositivos de campo que suelen tener IP60 y algo, pero no muestran información acerca del grado IK. ¿Vale? Es importante también porque es lo que nos permite saber lo robusto que es frente a los golpes. Por tanto, yo creo que es un apartado que siempre interesa conocer. Otros grados menos conocidos sería el grado NEMA, que es americano. Es el grado de los fabricantes nacionales de equipos eléctricos. Bueno, más o menos la tipología es la misma. También se basa en una tabla con una serie de numeración. Aproximadamente el NEMA número 4 es lo que viene a ser en el estándar IP, el IP65, que digamos es la normativa, ¿no? El IP65, a partir de un IP65, es un equipo robusto, un equipo que se puede someter a grandes cambios. Vale, no os lo encontraréis mucho, pero que sepáis que existen otro tipo de tablas para este tipo de productos. Otro que sí se suele ver, y es raro, es los grados military standard. Bien, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el ejército americano, pues llegó a un acuerdo en el cual cualquier fabricante que quisiera venderles productos a ellos tenía que pasar unas pruebas. Vale, entonces ahora eso se ha ido alargando en el tiempo, se ha ido tomando un poquito como un estándar, aunque no lo es. ¿Vale? ¿Por qué? No existen organismos oficiales que te certifiquen por el Military Standard algún producto. ¿Por qué? Pues es bastante sencillo. Primero porque son una serie de pruebas, no son unas pruebas muy, muy normales. Tenemos, por ejemplo, aquí, pues en situación de atmósferas explosivas, no sé qué laboratorio puede tener un equipo capaz de medir ese tipo de características. Otras más raras todavía, por ejemplo, pues vibración por arma de fuego, pues no me imagino a un laboratorio pues que testee habitualmente ese tipo de maquinaria, ¿verdad? Bueno, choques por impacto de bala, bueno, es algo muy concreto. Entonces, os encontraréis en las especificaciones con que un cierto equipo, un cierto aparato, cumple el Military Standard, por ejemplo, el 810, que es este, 810F, en el cual se subdivide en un montón de pruebas, pero que ni siquiera tienen la obligación de hacerlas. Ellos construyen el equipo diciendo que presumiblemente van a cumplir parcialmente o totalmente todas esas pruebas. O sea, a nivel usuario no nos vale prácticamente de nada. Bueno, sabemos que es un equipo robusto, pero no nos certifica nada. No es como el IP, que sí que es algo que está autentificado, que tiene que pasar unas pruebas de laboratorio muy concretas y por lo tanto sí que nos asegura el que podamos utilizar el equipo con unas condiciones extremas, ¿no? Bueno, pues ese sí que está bastante extendido. Lo pone un fabricante y enseguida pues el resto siempre intentan decir, bueno, mi equipo también lo cumple, ¿verdad? Bien, vamos a ver los problemas derivados de las condiciones ambientales. Vale, por ejemplo, la temperatura. Pues obviamente la temperatura puede ser muy elevada o tener temperaturas bajo cero. Bien, los equipos, por ejemplo, este tipo de equipos, por poner un ejemplo, pueden funcionar a 20 grados bajo cero o por encima de los 60 grados. ¿Vale? Son condiciones extremas. Se necesita una tecnología, luego veremos exactamente para cada dispositivo, para cada aparato, qué soluciones propone el fabricante.
pero que sepamos que por encima el problema es suficiente, que el problema que normalmente tenemos es que cuando la temperatura baja por un determinado grado se puede producir condensación. No hace falta que sea por debajo de cero. Se puede producir condensación a 5 grados, ¿vale? Por lo tanto, la condensación es un problema de temperatura. Y en sobrecalentamiento, pues todos sabemos, todos tenemos equipos informáticos, todos vemos la temperatura del procesador, la temperatura de la gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. En verano, pues vigilar un poquito más. Bueno, en fin, eso lo tenemos todo bastante, bastante al día. Si pasamos, bueno, he hablado antes de que la altitud también es un dato a tener en cuenta en ciertos equipos. Y no lo solemos nosotros tener en cuenta porque siempre nos movemos a una altitud entre los 0 y los 3.000 metros aproximadamente. Ese es el rango seguro para los equipos normales, ¿vale? Por encima de esa presión, de esa altura, perdón, la presión del aire disminuye y puede llevar a que los equipos fallen. ¿Qué puede fallar? Pues algo que después veremos un poquito más en profundidad, puede fallar un disco duro porque tenga una presión no debida. Y eso es algo que, pues bueno, no parece tener mucho sentido, pero después se lo encontraremos. También hay ciertos componentes, como pueden ser algunos condensadores, que funcionan a presión atmosférica. Si los elevamos a una altitud X y la presión no es la adecuada, pues pueden tener un mal funcionamiento. Por lo tanto, decimos, bueno, pues hay que utilizar los equipos a una altura apropiada. En los aviones, pues bueno, la solución, presurizar la cabina, se suele presurizar como mucho a 2.600 metros y entramos dentro del rango de un uso normal del equipo. Por eso, todos los equipos cotidianos a nivel del mar en un avión los podemos utilizar. ¿Vale? Otra cosa son la altura de transporte. Eso estoy hablando de condiciones de funcionamiento. El transporte normalmente está asegurado hasta unos 10.000 pies, ¿vale? Que también suele ser eso, unos 3.000 metros de altura. Bien, si continuamos. Otra condición ambiental a tener en cuenta son las radiaciones electromagnéticas. En los dos sentidos, nuestro equipo puede producir emisiones electromagnéticas que interfieran en los equipos adyacentes, los cuales hay que tener en cuenta porque hay material muy susceptible a la radiación electromagnética, y también es posible que nuestro equipo sea afectado por radiaciones electromagnéticas de otros equipos electrónicos que tengamos alrededor. Por lo tanto, bueno, lo más normal, lo habéis notado, cuando tienes un móvil cerca de una televisión, cuando suena el móvil, la televisión, pues bueno, tiene unas interferencias. Bueno, eso son emisiones electromagnéticas. Las hay de mucho tipo y cualquier elemento electrónico que conduzca a la corriente crea emisiones electromagnéticas. Hay soluciones para ello, luego lo veremos, son muy sencillitas, así que bueno, no hay ninguna pega. Si continuamos. El polvo, la polución, muy importante, es algo que lo que nos hace, bueno, tiene varios problemas. Lo primero es que puede hacer funcionar mal las partes móviles. Partes móviles, sobre todo, que estén a la vista, que tengamos todos a la vista, los ventiladores, por ejemplo. En un ordenador o en un equipo informático no hay muchas partes móviles, pero una de ellas es el ventilador. Otra de ellas es el disco duro, pero bueno, el disco duro al estar prácticamente hermético, no veremos que no lo está, pero prácticamente hermético, pues aunque tenga mucho polvo no le suele pasar nada. Pero un ventilador, por ejemplo, se puede llegar a parar si tiene mucho polvo, mucha pelusa, mucho lo que sea, ¿vale? Elementos físicos. Después, el intercambio entre un disipador y el aire se ve muy afectado por el polvo también, ¿eh? Es decir, aunque no tengamos un ventilador, si solo tenemos una superficie recubierta con un disipador, también es interesante tenerlo limpio porque la transferencia de calor es mejor si está la superficie limpia. ¿De acuerdo? Se utilizan pues para mitigar esa posible efecto de la polución, pues el uso normalmente pues de filtros. Es lo único que podemos hacer. O tener un área suficientemente preparada, aislada y preparada para ello, o utilizar este tipo de elementos que son filtros, que a día del campo, o sea, un material de campo, es lo único que nos va a salvar. O tener un sistema hermético o tener un sistema con ventilación filtrada. Más cosas. Bueno, la humedad. La humedad. Hay que aclarar dos cosas. Una cosa es la humedad ambiental y otra cosa es el agua en sí o los líquidos en sí. ¿Vale? Son dos problemas relacionados más o menos con lo mismo. Pero mientras que uno lo que provoca, suele provocar, es la aparición de corrosión, el otro principal problema que tiene
es la que puede producir un cortocircuito, ¿vale? El líquido, obviamente, si lo echas sobre un sistema eléctrico, pues bueno, te lo cargas directamente porque se produce un cortocircuito y ahí no hay quien lo salve. La aparición de la corrosión es mucho más transitorio, va más poco a poco, no te enteras y al final, pues bueno, esto parece que se ha oxidado un poquito, pues puedes llegar a tener problemas de conductividad eléctrica con sistemas, con aparatos que estén oxidados. Bien, como digo, la corrosión además da fallos intermitentes, son fallos eléctricos, fallos de conductividad eléctrica, entonces te puede no funcionar, después te puede funcionar un poquito, darte un fallo de vez en cuando, es un problema transitorio, intermitente, muy complicado de mitigar. Obviamente, la corrosión se ve muy favorecida por los factores obviamente, cuanta más humedad haya, más posibilidad hay de que tengamos corrosión. De la temperatura, cuanta más temperatura haya, no sé que lleguemos a temperatura de evaporación, ¿no? De ese líquido, también influye, y del polvo. El polvo, obviamente, no es un conjunto de partículas que puede acelerar el proceso de aparición de la corrosión. Bueno, la vibración, pues todos lo sabemos. La vibración es perjudicial, sobre todo, para las partes móviles. Las partes móviles más sensibles de un ordenador o de un equipo informático siempre son los discos duros. Es casi la única parte mecánica que tenemos. A una circuitería tú la haces vibrar y prácticamente ni se entera. No tiene ningún problema. Pero las partes móviles, obviamente, sí que lo tienen. También tenemos que tener en cuenta en que las partes móviles de un sistema, ya sea pantalla, sean las bisagras, sean los cierres, sea lo que sea, pues las vibraciones también le puede afectar en menor medida. Luego veremos un poquito más en detalle el tema del disco duro. Bueno, más o menos entiendo que sabéis cómo funciona un disco duro. A grandes rasgos, imaginaros un disco de vinilo, un tocadiscos, está el disco, que es el plato, y tenemos una aguja, que es el cabezal, ¿vale? En los vinilos, la aguja toca el vinilo físicamente. En los discos duros no se toca, no hay contacto físico. Hay una película de aire que se crea por la misma velocidad del disco duro al girar, que lo que hace es levantar el cabezal y desde ahí se lee, ¿vale? Pero no hay contacto físico ninguno. Si lo hubiera, es cuando hay muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque los discos, la superficie del disco gira muy, muy rápidamente. Como dato, en el exterior de un disco, de uno de los platos, que es más pequeño que esto, obviamente, en el borde exterior de un disco de 7.200 revoluciones, se alcanzan velocidades de 130 km por hora. Si nosotros ahí le apoyamos, aunque sea un poquito, el cabezal, bueno, nos cargamos prácticamente todo el sector del disco, ¿vale? Por lo tanto, es un apartado muy, muy, muy sensible, sobre el que se trabaja un montón para intentar mitigar la vibración, el tema de la vibración y el tema de los choques. Bien, el tema de la presión atmosférica, como he dicho antes, influye. ¿Por qué? Los discos duros, os he dicho que no son herméticos, no están completamente herméticos. ¿Por qué? Porque necesitan ese intercambio de presiones, la presión de dentro y la presión de fuera. Todos los discos duros tienen un agujerito que pone muy claramente no tapar, porque es donde se hace el intercambio de presiones, ¿vale? Todos los discos duros lo tienen. Podéis mirarlo y si lo tenéis tapado, por favor, lo quitáis porque os podéis cargar el disco duro. Bien. Obviamente, como os he dicho, al ir tan cerquita ese cabezal y ese plato, es muy probable que cualquier vibración, que cualquier cambio en el hardware cause un problema muy grave, además. No se puede recuperar. Es un daño físico, es un daño que no se puede recuperar. Los discos duros, habitualmente, se regulan con la temperatura. La temperatura causa dilataciones. Esa distancia entre el disco y el cabezal se puede modificar. Pues bueno, los discos duros habitualmente se autocorrigen, ¿vale? Muchos discos duros modernos tienen la opción Smart, ¿vale? Lo tenéis en la BIOS, que podéis ver la temperatura. Pues bueno, el disco duro automáticamente se autocorrige. Hay discos duros que, por ejemplo, para funcionar a temperaturas bajo cero, el equipo lo que hace es calentar previamente el disco duro y después arrancar el sistema, ¿vale? Es una forma de optimizar el trabajo en caliente de un disco duro. Bien, el otro, al ser un soporte magnético, los discos duros también se ven muy afectados por interferencias electromagnéticas. Nosotros guardamos la información en un soporte magnético, por lo tanto,
Como os he dicho, es muy fácil eliminarlo, ese problema, utilizando una jaula de Faraday. Es decir, una carcasa metálica conductora que reciba esa interferencia y la derivemos fuera de ella. Es un sistema muy sencillo, el mejor que se conoce. Entonces, no hay ningún problema. Por eso, todas las carcasas de los discos duros son metálicas, porque son inherentemente una jaula de Faraday, que se llama. Bien, ahí tenemos en la imagen un cabezal. No se verá muy bien, pero bueno, es algo parecido a lo del tocadiscos, ¿no? Pero recordar que no se llegan a tocar jamás. ¿Cómo protegemos un disco duro, un equipo, frente a una caída? Si yo suelto este equipo, ¿cómo lo protejo? Ya está en marcha, ¿cómo lo protejo? Para que deje de leer en un instante, deje de leer, se repliegue la aguja, digamos, y no me afecte al disco duro. Pues bueno, se suelen utilizar los acelerómetros. Es algo que hace unos años sonaba un poco raro y ahora pues todos los móviles prácticamente, cualquier otro dispositivo táctil, lo lleva. Es sencillamente un mecanismo muy, muy, muy sencillo que lo que detecta son cambios en la aceleración, cambios en la velocidad, y cuando sobrepasa un determinado valor, lo que hace es decirle al disco duro que deje de leer, que bloquee ese cabezal y, por lo tanto, nunca jamás vamos a tocar el disco duro. Por eso es lo que se pretende. ¿Vale? El uso de acelerómetros, como os digo, hace unos años era una cosa, una novedad, hoy en día es el pan nuestro, ¿no?, de cada día. Bien, el otro sistema, que es complementario, porque estos sistemas son complementarios, a ver si lo puedo sacar, creo que se encuentra... Bueno, también tiene razón, está encendido. Bien, bueno, luego el que está puesto aquí dentro es exactamente así, es una carcasa metálica con unos componentes que suelen ser como una especie de goma, son elementos que mitigan un poco pues los choques, ¿vale? Pero realmente sin el uso de acelerómetros y de esos sistemas, poco haría la goma, poco harían las gomas antivibración, los sistemas de antivibración, no mitigan tanto como para pequeñas vibraciones sí, pero obviamente si yo dejo caer esto y el impacto contra el suelo, esa deceleración me lo cargaría casi seguro. Por eso mucho, mucho cuidado cuando transportéis los equipos, porque aunque estén apagados, pues bueno, siempre se puede dañar algún componente. Bien, al disco duro también, esto lo pongo como un dato también, un anexo. Esto es un dato que he leído de una review de Seagate, ¿vale? En la cual el tiempo medio entre fallos, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que más o menos lo que es el tiempo que tarda entre ver un fallo y otro, ¿vale? El tiempo medio. Pues bien, digamos que aquí lo que podemos decir es que esto es un multiplicador que ellos llaman. Esto es la temperatura, pues bueno, aproximadamente a 40 grados existe el doble de fallos que a 25 grados. O sea, un disco duro que funcione habitualmente a 40 grados tiene la doble posibilidad o el doble de posibilidades de fallar que uno que trabaje a 25 grados. Esto es un dato porque la mayoría de nuestros equipos, pues si no tenemos un ventilador puesto, una solución a los discos duros, pues puede ser interesante ponérsela porque, bueno, rebajando a lo mejor esos 10 grados, le podemos dar una vida útil un poquito más larga a nuestro disco duro. ¿Vale? Bueno, realmente, pues bueno, es un dato que yo creo que teníamos que tener en cuenta. Resulta que es el doble. O sea, a 40 grados realmente es muy fácil llegar. Un disco duro trabajando a 39, 40 grados es casi casi lo normal. Bueno, vamos a continuar. Soluciones, más soluciones. Soluciones de los discos duros, los SSD, los discos duros sólidos. Bueno, esto es algo que lleva poquito, se está empezando a implementar ahora, todavía son caros, pero viene a ser como una memoria USB, pero bueno, pones muchas en paralelo y montas un disco duro. Bueno, algo parecido, ¿vale? Bien, este disco duro, la principal ventaja que tiene es que no tiene nada móvil. Es como una pastilla USB, no tiene absolutamente nada móvil, es todo electrónico. Por lo tanto, tenemos una tolerancia increíble a vibraciones e impactos. Acabamos de raíz con el problema de la aguja, del disco, de poderlo rayar, etcétera, ¿vale? Tampoco se calientan, no tienen un motor que tenga que girar. La temperatura tampoco deja de ser un problema. ¿Qué problema tenemos? Pues bueno, las emisiones electromagnéticas. ¿Por qué? Porque si no están protegidos, suelen venir en una carcasa plástica que no es una jaula de Faraday. Por lo tanto, tenemos interferencias electromagnéticas.
Si nuestra caja, nuestro ordenador, está también conectada, está bien, pues podemos mitigar por esa parte la posible introducción de emisiones electromagnéticas. También por fabricación, se dice que las memorias, este tipo de memorias, tiene una vida útil, que es un número de ciclos de escritura. Es decir, la podemos usar a lo mejor por 10 millones de veces, un mismo sector, de escribirlo y borrarlo. Bueno, realmente no sé exactamente qué vida útil le podemos dar a estos equipos, a lo mejor son 5 años, o 10 años, o 7 años. Bueno, que sepamos que existe, igual que los otros, también existen mecánicamente, pues un disco duro no te dura 10 años a lo mejor. Pero bueno, que sepamos que tiene un número de ciclos, por así decirlo, aunque me comentaron que tienen una parte, digamos, reservada a cuando un sector de memoria falla, pues se puede activar otro para seguir funcionando bien, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vale, ¿qué otro sistema, qué otro truco se sacan de la manga los fabricantes para realizar este tipo de equipos? Este tipo de equipos que normalmente son equipos portátiles, móviles, que necesitan una gran autonomía, que necesitan unos recursos, bueno, limitados. Puede ser tomar notas a pie de campo, puede ser tomar lecturas de equipos que están en lugares inaccesibles. Entonces, pues bueno, nos interesa un equipo que no disipe mucho calor para no tener aberturas por ningún tipo, que puede ser sellado completamente, y también una autonomía muy grande. Un equipo que no consuma mucho se traduce obviamente en una autonomía grande. La mayoría de estos equipos suele tener una autonomía de no menos de 7 horas de uso, ¿vale? Ampliable con baterías adicionales, etcétera, etcétera. Esto también, a día de hoy, pues todos conocemos modelos comerciales de usuario que tienen 7 horas de autonomía. Bueno, esto se ha ido implementando con, pues sobre todo con la familia de Intel, pues la familia de los Atom, ¿vale? Que son procesadores. Yo he puesto una tabla bastante representativa. Los Atom, por ejemplo, tenemos desde un consumo de 0,65 vatios hasta 2,4. Una auténtica ridiculez si lo comparamos con los procesadores i7, así no se ve, con los procesadores i7 que consumen alrededor de 130, o que disipan 130 vatios. ¿Vale? Por lo tanto, la diferencia creo que es bastante grande. Obviamente el rendimiento también está acorde a eso. Obviamente a uno de la familia de la Intel Atom, por ejemplo, pues no le puedes pedir que te mueva aplicaciones para las que un i7, pues bueno, pues con la gorra te lo hace, ¿vale? Hay otros, se suele utilizar los Core Solo, los Core Duo, son equipos que tienen una versión ultra low, low de bajo voltaje, que funcionan con menor voltaje. Existen las versiones comerciales para equipos sobremesa y existen versiones preparadas que consumen menos para equipos portátiles, ¿vale? Estamos hablando pues de 2,4, de 6 vatios, de 9 vatios. Este es el Core i3, para equipos sobremesa ya está en unos 35 vatios. El i5 que montaréis muchos de vosotros seguramente para equipos sobremesa, pues ya te vas a 95 vatios. ¿Vale? Hay una diferencia muy grande, muy grande. Son equipos, como os digo, con una potencia limitada. De todas formas, existen equipos para todos los gustos. Es decir, hay empresas que se dedican a montar verdaderos equipos, verdaderas estaciones de trabajo ultraportátiles, sobre todo militares, con una potencia increíble, pero obviamente ya no son este tipo de terminales portátiles, pues ya son equipos rugerizados, es decir, que cumplen todos los estándares, se pueden mojar, les puede golpear, pueden trabajar con sus, no se ve muy bien, pero tienen aquí, pues lo que os he dicho antes, unos filtros, pueden trabajar en situaciones con polvo, con arena, etcétera, con toda la potencia que podamos necesitar. Es decir, un equipo rugerizado, un equipo fuerte, no tiene por qué ser simplemente un equipo pequeño y poco potente. No, los hay de todo tipo y todo tamaño. Bien, otro factor a tener en cuenta, el tema de los conectores. Bueno, ¿qué hacemos con los conectores? Los conectores en un equipo convencional, ¿vale? Un USB, una entrada de RJ45, una entrada de red, pues son directamente una puerta hacia el interior. Es más, yo al USB le hurgo y me lo cargo. ¿Vale? Le hurgo, lo cortocircuito y me lo cargo. Le entra agua y me lo cargo. Le entra tierra a polvo y se queda inservible.
Por lo tanto, hace falta una solución para ello. Bueno, dos soluciones. Una es esta. Utilizar los conectores normales, estándar, el USB, el RJ45, el VGA de toda la vida, pero protegerlos con una pestaña plástica, con cualquier cosa que tengamos, con cualquier solución es válida mientras cumpla los estándares de la cubierta, es decir, impactos, agua, polvo, etcétera. Bueno, yo le pego a esto, aunque sea de plástico, pues bueno, no lo voy a romper. Otra solución, normalmente adoptada por militares o otro tipo de colectivo que sus equipos pues puedan salirse un poco de la norma. Pues bueno, utilizar equipos, conectores específicos para ellos. Bueno, pues yo no voy a utilizar un USB, pues tengo un conector, el que sea, me lo invento, le añado un tapón y a funcionar. Bien, tenemos aquí un montón de conectores distintos. Son las dos soluciones que hay. Obviamente a nosotros nos interesa pues que el equipo sea lo más estándar, que sea lo más utilizable por todo el mundo. Bien, el tema de las pantallas. Bueno, las pantallas, todos tenemos un miedo tremendo, que no se rayan, que si vamos a limpiarlos con la bayeta especial, etcétera, etcétera. Bueno, muchos de estos equipos, como os he dicho, se utilizan en el campo, a pie de campo, son táctiles, ¿vale? Y por lo tanto, pues suelen ser equipos convertibles, suelen ser equipos, como os he dicho, táctiles, y entonces pues la pantalla es muy propensa a recibir golpes, ¿vale? O a usarla con las manos sucias, o usarla con cualquier cosa que tengas, etcétera. Bueno, pues las pantallas, ¿qué soluciones tenemos? Bien, lo primero es que suelen ser equipos que se tienen que utilizar a la luz del día. Por lo tanto, suelen tener un brillo superior a lo normal, ¿vale? Se intenta que el brillo sea superior a la para verlo a una luz del sol directa. Bien. Ahora mismo es otra cosa que se ha ido implementando como en casi todo. Primero se utiliza en los formatos más competitivos y luego se lleva al público en general. Pues bueno, las pantallas LED, lo bueno que tienen es que tienen una luminosidad muy superior a la normal y lo segundo es que tienen un consumo mucho menor a lo normal. Por lo tanto, nos beneficia perfectamente para nuestro cometido. Es decir, mejor duración de la batería y una luminosidad que nos permite utilizarlo en cualquier sitio. Bien, en el tema de las pantallas táctiles, pues bueno, hay varios modelos, hay varios sistemas, más que modelos, varios sistemas. He puesto tres, hay bastantes más. Las resistivas, las capacitivas y otra por infrarrojo. Las resistivas, pues son dos láminas, digamos, en las cuales tú aprietas, cuando se ponen en contacto, eso se triangula una posición y ahí te dice, ahí está el puntero. Bien, la pega que tiene es que suele reducir el brillo de la pantalla hasta en un 25%. ¿Vale? Lo bueno que tiene, lo puedes tocar con lo que quieras. Es decir, un pen, el dedo, el martillo, un punzón, lo que quieras. Bueno, un punzón. Estas pantallas suelen ser blandas, por lo tanto, los materiales punzantes las pueden dañar. El agua, el polvo, cualquier otra cosa no les hace nada. Pero un material que sea punzante sí que las puede dañar. Las capacitivas. Pues pasa lo contrario, no las puedes dañar con un material punzante, lo que pasa es que no las puedes tocar. No sé si se me oye, sí. No se pueden tocar con un punzón, las tienes que tocar o bien con el cuerpo o con un material capacitivo. Bueno, un material que conduzca. ¿Vale? Los infrarrojos, volvemos otra vez a los militares. Unos sensores para la vertical, unos sensores para la horizontal. Cuando pulsa se bloquea la señal, triangula y punto. Le da igual el agua, le da igual con que lo toquen, le da igual lo que sea. ¿Vale? Es un sistema pues adaptado de momento sobre todo al tema militar. ¿Vale? He añadido un vídeo, las pantallas son más resistentes de lo que parecen, y sobre todo las que están preparadas para ello. Hoy en día muchos terminales móviles, muchas HTPCs, muchos aparatos ya incluyen pantallas táctiles, que además están muy de moda, resistentes a todo. Vamos a ver el vídeo. Bueno, si hay algún geek un poco amante de estos aparatos, pues puede sufrir un poco, ¿eh? Ahí tenemos un terminal, un HTC de Dell en este caso, ¿vale? Con el cual lo vamos a trastear con un Bolivic, ¿vale? Pues un elemento que normalmente no lo utilizamos para ello, ¿vale? No es la forma de usarlo, pero bueno,
Ahí le está dando un poco de guerra, es una situación un poco extrema, ¿vale? Bien, ahora después veremos, no le pasa absolutamente nada. ¿Vale? O sea que las pantallas, ya hemos superado una barrera en las cuales, pues bueno, tenemos que dejarle un poquito el miedo que teníamos antes a las pantallas, a que se raye, ¿vale? No hay que ir simplemente con el lapicito. Hombre, obviamente pantallas que estén preparadas para ello. El funcionamiento perfecto, no hay ninguna pega. Pasamos, si quieres, a la siguiente diapositiva. Sí, pasa. Ya no hay nada más. Bien, bueno, materiales. ¿Qué materiales podemos utilizar para estos equipos? Pues ya lo sabéis, el magnesio. ¿Eh? Es una aleación que es súper dura, súper ligera, súper resistente a todo. Y la verdad es que nos permite hacer con el portátil verdaderas burradas. Burradas como la que podemos ver en un vídeo, que es el vídeo de presentación de este terminal, ¿vale? Que me permite dar la charla perfectamente aquí, saltar encima de él, no le pasa absolutamente nada, ¿vale? Está preparado para ello. Puedes darle y podemos ir viendo un poco, ¿vale? Prácticamente todos los fabricantes tienen, ¿vale? Vamos a ver el de este equipo. Lo que os digo, los laboratorios en los que se pasan la IP, se hacen pruebas mecánicas tremendas. Pues de impacto en el teclado, apertura de la pantalla que podéis ver. Exacto. ¿Vale? Parece frágil. Ese tipo de pruebas de vibraciones, tipo de pruebas, ahora veremos protección contra impactos, protección contra polvo, con la intrusión de polvo. Ahí se crea una corriente con polvo, no hay ninguna pega. Protección contra chorros de agua, ¿vale? No hay ninguna pega. ¿Quiere echarle agua? Se puede echar agua, no hay ninguna pega, ¿vale? Absolutamente no le pasa absolutamente de nada. Protección contra caídas. Hemos visto que se le hacen verdaderas perrerías a los equipos, pero están preparados para ello. Lo único que hay que hacer es secarlo y seguir utilizándolo. Vale, continuamos. Bien, comentar, no solo portátiles. Hoy en día ya tenemos muchos teléfonos móviles que cumplen normativas IP, ¿vale? Cada vez se están poniendo más de moda. Teléfonos que pueden durar, baterías que duran hasta un mes prácticamente, móviles que se cargan con una manivela, tenemos cámaras de foto, discos duros externos que se vanaglorian, pues bueno, de eso, de ser resistentes, de poderlos dejar, los podemos dejar caer desde una altura determinada, etcétera. ¿Vale? No hay ninguna pega en poner estos equipos, son incluso sumergibles. ¿Vale? Las cámaras esas que vemos son incluso sumergibles. Bueno, ya por último, en el tema del overclocking, ¿vale? Yo creo que es una circunstancia, una situación bastante, bastante extrema. Es decir, utilizamos nitrógeno, el nitrógeno está a 100, casi 200 grados bajo cero, se crea sobre todo condensación. ¿Vale? Podemos proteger muchas cosas, pero lo que nos va a hacer es que la temperatura alrededor de la placa sea menor que la temperatura ambiente, se produzca condensación. Bueno, ¿qué solución tenemos? Pues bueno, lo vais a poder ver esta noche, si os acercáis. Pero bueno, las placas se preparan pues metiéndole una especie de espuma con una especie de goma. No se ve bien, es una lástima. Se le pinta con una especie de una cinta aislante líquida, ¿vale? Se pinta toda la placa, no se ve muy bien, se crea una película negra completamente, se rellenan todos los huecos por donde se puede filtrar algo, donde se puede condensar una pequeña partícula de agua. Continuamos. Y ahora se utiliza incluso una especie de plastilina también muy plástica, pero muy maleable, que se utiliza para rellenar todos los huecos que tengamos en nuestro ordenador. Bueno, ese es el overclocking, una situación extrema en la que esta noche, pues nada, yo os invito esta noche a pasar al récord del overclocking, será a partir de las 10 en el escenario principal, ahí en el principio de toda la carpa. A partir de las 10 nos llevaremos todo aquel equipo que está allí,
Nos lo llevaremos allí, intentaremos batir algunos récords, veréis el nitrógeno, os comentaré pues todo cómo se preparan, qué es lo que tocan, qué procesadores llevan, etcétera, etcétera, ¿vale? Circunstancia también extrema. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna preguntita. De overclocking no, porque la solucionaremos cuando hagamos aquel evento a las 10. Del tema de todo esto, pues lo que queráis venir aquí, lo miráis, le echáis agua si queréis por encima, me preguntáis cualquier cosita y nos vemos a las 10, ¿vale? Venga, muchas gracias.